Pues buenas tardes a todos los que estáis conectados al Zoom, los que estáis ya conectados al Facebook de Geografía Humana. Hoy es un nuevo día para los pueblos geográficos, con una ponencia nueva de un profesor que ya conocemos ya desde hace un tiempo. Se trata de Rafael Calderón Contreras. Todavía no sé si es coordinador de la carrera de Estudios Socioterritoriales, nos lo explicará él más adelante. Pero él estuvo trabajando con nosotros en la UAM Iztapalapa, se ocupaba de temas ambientales, de temas socioespaciales, socioecológicos, de resiliencia, de muchos temas, creo que nos lo comentará luego en el currículum. Y creo que la ponencia que nos va a ofrecer hoy es bastante adecuada a lo que estamos trabajando en este ciclo de conferencias dedicadas a tecnologías geoespaciales. El título de la ponencia se titula Herramientas de análisis espacial para el estudio de sistemas socioecológicos. Él está actualmente en la UAM Coajimalpa, de profesor, de todo, y le doy la bienvenida a estos jueves geográficos, pero también antes le pido a Giovanni que nos lea el currículum del doctor Contreras, del doctor Calderón, perdón. Ok, ¿qué tal? Buena tarde, gracias por la asistencia de los que están por Zoom, por Facebook. Y bueno, bienvenido Rafael Calderón, doctor, aquí a los Jueves Geográficos. Bueno, les presentamos al doctor Rafael Calderón. Él, como reseña curricular, él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, es licenciado en Geografía y Ordenamiento Territorial, maestro en Ciencias Ambientales y Desarrollo, doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Él ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado tanto en México como en Inglaterra. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa, donde ha desarrollado líneas de investigación sobre riesgo, evaluación de la resiliencia de sistemas socioecológicos metropolitanos a los impactos del cambio climático global en el contexto del Antropoceno. Además, actualmente es coordinador de la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales, ¿no?, y coordinador del Laboratorio de Ciudades en Transición Socioecológica de la UAM Coajimalpa también. Además de lo anterior, es miembro del Comité Científico del Instituto Sudamericano de Estudios de Resiliencia y Sostenibilidad. Por último, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que, bueno, tenemos una eminencia aquí presente con nosotros. Bienvenido, doctor Rafael. Muchas gracias, Gio. Muchas gracias, Pera, por la presentación. Me da mucho gusto ver algunos de mis exalumnos de la UAM Iztapalapa de Geografía Humana, donde dejé muy buenos amigos. Pera, por supuesto, Martín. Tardaría más en mencionarlos a todos. Y quiero empezar también, es muy especial para mí esta ponencia el día de hoy, porque mi hija Julieta me está viendo en vivo por primera vez desde Querétaro, y le mando desde aquí un beso enorme, y también a todos ustedes que nos están acompañando en esta ocasión. Entonces, bueno, sin más, porque tengo una presentación como de 190 diapositivas, me gustaría compartirles mi pantalla, y por ahí, no sé si Pera o Gio me pudieran ayudar para nada más para decirme que sí la están viendo. ¿Sí? Se ve muy bien. Perfecto, excelente. Sí, bueno. A explicarla. Bueno, pues miren, entrando de lleno al asunto que nos atañe el día de hoy. Estoy primero muy agradecido con Pera, porque aparte de ser muy fan de los Jueves Geográficos de la UAM Iztapalapa, pues llevo ya muchos meses diciéndole, oye, por favor, un día que se preste el asunto, yo quiero estar. Y ahora, pues, en este mes que es especial sobre el análisis espacial, las herramientas que utilizamos los geógrafos y afines para hablar de los problemas de investigación que nos atañen, a mí se me ocurrió esta idea de hablar de los grandes retos que tenemos en términos de las herramientas de análisis espacial, pero para estudiar esta cuestión de los sistemas socioecológicos que está en boga ahorita en muchas esferas geográficas, en muchos
Muchos institutos, muchos centros de investigación, estamos trabajando con los sistemas sociológicos porque parece que ofrecen avenidas interesantes en este contexto del cambio ambiental global, que sin duda alguna pues, está en el centro de prácticamente todos los esfuerzos de investigación pues, que valen la pena actualmente en términos geográficos, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero empezar con una anécdota. Estas fotografías que les estoy presentando aquí son de la primera vez que yo salí a campo después de regresar de Inglaterra en 2012. Nuestra primera salida a campo. Aquí vemos a la maestra Laura Quirós haciéndome cuernos, ¿verdad? Fuimos en esta ocasión en particular, fuimos a este punto que está aquí, que es en las faldas del cofre de Perote. Y quiero empezar esta charla haciendo énfasis en una situación que nos va a atravesar toda la ponencia y que tiene una importancia muy grande cuando hablamos de sistemas socioecológicos, que es la manera en la que nosotros estudiamos el espacio, cómo nosotros necesitamos percibir el espacio. Y en estas dos fotografías que me gustan mucho, tengo a los estudiantes leyendo la carta topográfica, ¿verdad? Viendo las curvas de nivel, explicándoles ahí en el suelo cómo son las curvas de nivel, cómo se tienen que leer en la carta topográfica. Y está en el centro, yo creo que es, lo hemos platicado Pera y yo, la habilidad de leer una carta topográfica es la base para el análisis espacial. Es decir, tenemos que traducir esto que está en dos dimensiones a lo que nosotros estamos viendo en la realidad, en el paisaje. Entonces, bueno, en esa ocasión, aquí tenemos las coordenadas a las que fuimos, entonces tenemos estamos en estas coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Porque tenemos una altitud sobre el nivel del mar, estábamos a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, quiero empezar dejándoles esto en la cabeza a todos los que nos están escuchando en Facebook o aquí en el Zoom. Nosotros vivimos en cuatro dimensiones. Son tres dimensiones territoriales, que es el X, Y y la altitud, y tenemos una más, una dimensión más, que es la dimensión T, que es la dimensión tiempo. Esta fotografía que es en 2012. Es decir, nosotros no podemos pensar nuestra realidad si no tenemos la concepción de tener una X, una Y y una Z de altitud, pero una T también de tiempo. Y esa T es muy importante para lo que les voy a platicar hoy. Esta T verde en círculo la voy a usar en otras diapositivas para recordarles que la idea del análisis espacial tiene que trascender la X, la Y y la Z para hablar de la T. Entonces, bueno, estructuré la sesión en tres partes principales. Primero, dos partes muy teóricas que espero que no nos lleven más de 20 minutos a hablar y otros 20 minutos para la que sigue, dejar espacio para las preguntas. Es definir qué es un sistema socioecológico. Luego, ¿por qué es importante hablar de sistemas socioecológicos en torno a la resiliencia y a la transformación que necesitamos en este contexto del cambio ambiental global? Y una última parte que hablo de tres retos para el análisis espacial de los sistemas socioecológicos, que es ir más allá del paisaje, cómo podemos manejar las relaciones complejas, los atractores extraños en sistemas socioecológicos, y cómo podemos abordar la transición socioecológica desde la perspectiva del análisis espacial. Sin más, un poquito siguiendo una provocación del doctor Pera, ¿qué preguntas me pueden hacer al final? ¿No? Bueno, tenemos preguntas en este espacio verde que tiene que ver con la parte teórica, digamos, ¿no? ¿Qué tan aplicables son los sistemas socioecológicos y la teoría de los sistemas socioecológicos a la realidad? ¿Cómo podemos informar a la política pública en torno a esto? ¿Qué herramientas de análisis espacial tenemos para acercarnos a los estudios de sistemas socioecológicos? ¿Y de qué manera se contribuye a la transformación socioecológica por medio de el análisis espacial, ¿no? Entre otras, ojalá que salgan muchas más. Entonces, bueno, partimos un poquito de análisis histórico, ¿verdad? Este diagrama que tenemos aquí es el diagrama que surgió en el informe Brundtland de 1987. Esta mujer que está aquí es, por eso se llama informe Brundtland, la primera ministra de Noruega, que entonces fue la primera en coordinar los esfuerzos por entender qué estaba pasando con el futuro sustentable, con el futuro común de la humanidad. Y entonces las dos principales aportaciones de este informe fue este diagrama que vemos en pantalla, que todo el mundo se sabe, los tres pilares de la sustentabilidad y lo que está justo en la intersección de los tres, económico, social y ambiental, es el desarrollo sustentable o lo sustentable, ¿verdad? Y la segunda fue la definición, que hablaba de las generaciones futuras, ¿verdad? Es decir,
El desarrollo sustentable es esta idea de dejar a las generaciones futuras, como mi hija, pues algo sin comprometer su futuro, nosotros usar los recursos, ¿verdad? Y esto no puede estar más erróneo, ¿verdad? De repente llega a nosotros por ahí de los 50 del siglo pasado el antropoceno, que es esta nueva era en la que hay una sola especie que domina absolutamente todos los procesos geográficos del planeta, que es el humano, ¿verdad? Y entonces tenemos esta idea de una nueva era geológica caracterizada por el cambio climático y vemos que no tiene sentido hablar de generaciones futuras. No tiene sentido porque, ¿qué es una generación futura? ¿Son mis papás que eran la generación futura en el 87? ¿Somos nosotros mismos? ¿Son mis hijas? ¿Son los hijos de ustedes? Es prácticamente inconcebible pensar que podemos afrontar los retos del cambio climático, del antropoceno, pensando en generaciones futuras cuando tenemos que actuar hoy mismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí es donde entran los geógrafos. Los geógrafos se montan, como todas las ciencias ambientales y las ciencias relacionadas con la sustentabilidad, se montan en estos tres, en este diagrama de los tres círculos, y dicen, bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar lo que conocemos para hablar de sustentabilidad y desarrollo sustentable. En este trabajo publicado el año pasado, ¿no?, son las aplicaciones de análisis espacial, y como vemos claramente, los geógrafos hemos tendido a algunos geógrafos de manera errónea a no usar tanto, a no trabajar tanto con cuestiones económicas. Aunque está toda esta rama de la geografía económica, la geografía regional, muchos geógrafos hemos optado por enfocarnos en la vinculación entre lo social y lo ambiental. Entonces, en este diagrama que se publicó el año pasado, se ve claramente cuáles son esas aplicaciones. Hay muchas que son para el manejo de recursos naturales, ¿no? Biodiversidad, agua, recursos minerales. Hay una rama que es muy apegada a la evaluación del riesgo y del impacto ambiental, y hay otro que es desarrollo socioeconómico, que tiene ese componente económico, pero que lo sigue ligando a la parte social, ¿no? En términos de transporte, de población, de crecimiento urbano y de calidad de vida, etcétera, 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 ¿no? Y esto, como vemos, pues está muy cercanamente pues estructurado por el diagrama del desarrollo sustentable, ¿verdad? Como vemos en este mismo artículo, de donde más se publica es sobre población y sobre evaluación ambiental. Es lo que más se está publicando actualmente en términos de las aplicaciones del análisis espacial, ¿verdad? Entonces, aquí hay un gran problema. El primer problema del análisis espacial es que está compartimentado, es decir, tendemos a separar las porciones de lo analítico en el territorio y analizamos nada más los recursos naturales o el impacto ambiental o el desarrollo socioeconómico, y entonces no tenemos una visión global, una visión que englobe, ¿verdad?, estas nociones de desarrollo sustentable. Uh-huh. Ahora, hay otro gran problema. Este problema que tiene que ver con un problema de definición. Por un lado, tenemos la estabilidad ecológica. Si ustedes se acuerdan de nuestra LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es la ley más importante de protección que tenemos en México. Y por otro lado, tenemos otro tipo de conceptos que están hablando de cuestiones un tanto distintas, como la resiliencia, ¿no? Por un lado, tendemos a pensar que los ecosistemas, muy de la mano del desarrollo sustentable del 87 y todo esto, tienden al equilibrio, a la estaticidad, a la estabilidad lineal. Y la verdad es que estos otros componentes, otros conceptos teóricos como la resiliencia, las transformaciones, están hablando de adaptación, de panarquía, de sistemas socioecológicos. La gran diferencia entre estas dos vertientes del pensamiento es que pensamos en la estabilidad ecológica, pensamos que este equilibrio se puede incluso predecir. Y cuando hablamos de resiliencia y de otros conceptos complejos como sistemas socioecológicos, ¿verdad?, estamos aceptando que la naturaleza o que los sistemas no se mueven de manera lineal, más bien tienen este comportamiento errático y difícil de explicar, ¿verdad? Y aquí es donde entra la idea de ecosistemas tradicionales y la idea o en contra la idea de sistemas socioecológicos, ¿verdad? Es decir, tratar de entender las dinámicas profundas de los sistemas para tratar de entender a su vez cómo funcionan y qué riesgos tienen, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta noción, necesitamos transformar nuestra idea de sustentabilidad, ¿no? Esta idea que nos han metido por inyecciones desde el 87
está completamente fuera de lugar ahora, ¿no? Y necesitamos un nuevo paradigma de sustentabilidad. Lo podría dejar ahí, pero en realidad ya hay un nuevo paradigma, ¿no? Un paradigma que entiende que no hay nada económico que no es a su vez social, y no hay nada social que no es a su vez ambiental. Esto pues yo lo he platicado con todos mis alumnos, con seguramente los que me escuchan ya se la saben de memoria, ¿verdad? Se ha aplicado ya en la definición de las metas del desarrollo sustentable, ¿verdad? Tenemos una base de biosfera que engloba a la sociedad y luego una económica, ¿no? Y entonces esto es una innovación interesante e implica que tengamos que pensar en las relaciones que existen entre los sistemas económicos, sociales y ambientales para entender el futuro y sobre todo levantar la mano y decir, hey, yo tengo algo que decir al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo esta necesidad en el corazón, es decir, la necesidad de pensar que todo está conectado, que todo tiene algún tipo de relación, surge la noción de un sistema socioecológico. Y esta imagen me encanta porque regularmente los biólogos, sobre todo, están encantados con las relaciones simbióticas. Una relación simbiótica no es otra más que la relación que tiene un organismo con otro, ¿verdad? Es decir, un parásito que vive directamente de un hospedero, ¿verdad? Esa es una relación simbiótica. En esta imagen que yo les pongo aquí, hay una relación simbiótica entre una máquina y entre una comunidad biológica, que es este grupo de pájaros, esta parvada de garzas, me parece que son, ¿verdad? Las garzas esperan el tractor que pase para que levante la tierra, saque los gusanos y entonces los pájaros puedan comer. Esta es una relación que implica no nada más una relación entre dos organismos vivos, sino una relación entre un organismo vivo y una actividad socioeconómica, incluso entre una máquina que es este tractor, ¿verdad? Y esa es una característica de los sistemas socioecológicos. Los sistemas socioecológicos son sistemas adaptativos complejos, ¿verdad? Es decir, los pájaros se adaptan de manera compleja a este comportamiento que tiene la máquina, ¿verdad? Entonces, los sistemas socioecológicos son sistemas adaptativos complejos. Incluyen entidades humanas y no humanas, como el tractor, el humano y los pájaros, ¿verdad? Interactúan en redes, es decir, cada uno de nosotros formamos redes de intercambio de materia, energía e información, y entonces estas redes actúan para conformar un sistema socioecológico. Son entidades interdependientes. Los pájaros dependen del tractor, los humanos dependemos del agua, ¿no? E interactúan y se adaptan. Son sistemas que se adaptan y son complejos y tienen estas características, ¿verdad? Entonces, esta noción de sistema socioecológico lo que implica es dejar de pensar solamente en el ecosistema como una unidad indivisible enteramente formada por cuestiones biológicas, para pensar que los humanos formamos parte de este sistema y fungimos como protectores, pero también como los principales precursores del daño ambiental que estamos afrontando con el cambio ambiental global. Para los geógrafos, es muy importante pensar cómo se ve un sistema socioecológico, ¿verdad? Porque necesitamos verlo, necesitamos palparlo, sentirlo para poder cartografiarlo. Seguramente a los clavados en la teoría geográfica reconocen a estos dos personajes. Les puse sus nombres porque podrían pensar que es Rasputín, pero en realidad es Ratzel en 1895, que empezó a hablar del paisaje. Y el paisaje se convirtió en boom, en una unidad sumamente útil. Todavía el 1 de octubre, recomendadísimo ver la plática de Martín Checa sobre el paisaje y su uso para la política pública, ¿no? El paisaje sigue siendo un nodo muy interesante, muy útil para generar política pública. Después vino Karl Ordwin Sauer en 1925, entonces habló del paisaje cultural, vinculando pero como un recordatorio nada más, decirles que el paisaje es todo lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos, ¿verdad? Y depende directamente del ojo que observa el territorio. Y entonces con esa observación podemos determinar unidades del paisaje que a su vez se pueden caracterizar. ¿En qué difiere la idea del paisaje con la idea del sistema socioecológico? Bueno, el sistema socioecológico no se puede ver directamente como un paisaje, ¿no? Porque lo que vemos es solamente la evidencia del territorio, ¿verdad? Sin embargo, un sistema socioecológico
tiene estas características de vinculación entre lo local, lo regional y lo global, ¿verdad? En cada uno de estos, de estas escalas de análisis, hay actores, ¿verdad? Estos puntitos negros son los nodos del sistema. ¿Se acuerdan que un sistema socioecológico funciona en redes? Bueno, pues ese sistema tiene redes de conexión entre lo local, entre lo regional y lo local, y entre lo global y lo local y lo regional, ¿verdad? Entonces, estas relaciones hacen que el territorio sea mucho más complejo que todo aquello que alcanzamos a ver con nuestros ojos, ¿verdad? Y esto tiene, a su vez, patrones de retroalimentación. Lo global se conecta con lo local con lo regional y viceversa. Entonces, todavía es una capa más de complejidad que tenemos que abordar. En este trabajo que publicaron unos cuates míos de Estocolmo en el 2019, hablan del sistema socioecológico global y cómo es que hay tres factores importantes si queremos entender los retos que el sistema socioecológico global tiene. Hablan de conectividad, de cómo es que todo está conectado, todo en términos climáticos, comercio, relaciones económicas, estamos todos conectados, sobre todo ahorita en la computadora. Prueba de ello es que les estoy dando esta charla cuando debería estar por ahí en la sala Cuicali, ¿no? De la UAM Iztapalapa. Ese es otro tipo de conectividad, ¿verdad? Incluso a escala global. Hay patrones muy importantes también de diversidad, es decir, todo está homogeneizado, comemos lo mismo, producimos lo mismo, podemos comer un mango en invierno en Londres, y a su vez todo está pasando por una consolidación industrial en la que todos vestimos lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, más se convierte en menos la diversidad, entre más tenemos, menos diversidad tenemos. Y otro problema a escala global tiene que ver con la retroalimentación, que es el desacoplamiento en este mundo hiperconectado. Hay procesos que se están intensificando, sustitución de suministros, el comercio virtual, financiamiento. La retroalimentación es otra cosa más que la manera en la que aprendemos. Y justamente en este momento de hiperconexión, estamos desacoplándonos todavía más con la tierra, salir, cultivar, cortar la caña del maíz para poder preparar unos esquites. Eso estamos perdiéndolo en un mundo hiperconectado, ¿verdad? Y estos tres componentes son los tres componentes de resiliencia de los que yo seguramente les he hablado en otras charlas, ¿no? Entonces, bueno, he aquí una definición muy general, tal vez muy, muy atropellada de los sistemas socioecológicos. Quiero pasar a esta tercera parte para pensar cómo es que esta idea de complejidad podemos traducirla a la cuestión de la elaboración de la política pública en un segundo paso, en un primer paso en el análisis del espacial, que es lo que nos mueve en este mes de los jueves geográficos, ¿verdad? Este diagrama que lo extraje de este artículo de este año, ¿verdad? Son los puntos de apalancamiento. No tengo que leerles todo, lo que dice este artículo es que tenemos el sistema socioecológico en esta pelotita que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos puntos, digamos, acupunturas territoriales que lo que nos van a ayudar es a mover ese sistema, porque lo que necesitamos es cambiar el sistema, ¿verdad? Necesitamos transformar este sistema y lo que necesitamos son estos puntos de apalancamiento. Es muy importante, congélenme esta idea junto con la del tiempo en su cabeza, porque por medio de puntos de cada uno de los estudios de análisis espacial que les voy a explicar a continuación, tienen que ver con la necesidad de poner estos puntos de apalancamiento para tratar de contribuir a la transformación del sistema hacia un mejor antropoceno o hacia ser menos propensos a sufrir los riesgos del cambio ambiental global, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la transformación? La transformación es una habilidad intrínseca que todos tenemos de crear interacciones socioecológicas. Ajá. Esto es muy importante porque la idea es interacciones socioecológicas, cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestro medio biofísico, ¿verdad? Para fundamentalmente cambiar estas estructuras, las estructuras ecológicas, económicas y sociales, porque el sistema es inviable. Entonces, si el sistema es inviable, necesitamos cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno, y entonces eso es una transformación. Perdón, sin querer apagué mi micrófono. Eso es una transformación socioecológica. Entonces, esto tiene que ver, como les decía hace unos momentos, con la resiliencia, ¿verdad?
Tenemos estos tres componentes de resiliencia: la diversidad, la retroalimentación, la conectividad, y tenemos fases de resiliencia. Es decir, primero el sistema hace frente al cambio, un sistema se hace robusto para resistir los cambios, ¿verdad? Es algo un tanto distinto al concepto de adaptación, que la adaptación es más bien hacerse a un lado cuando vienen los balazos, ¿verdad? La persistencia es poner el pecho fuerte y pum, 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 que te den los balazos y continuar tus funciones esenciales. Y una vez que entonces el sistema se hace persistente, entonces viene la transformación, que es la habilidad de un sistema para autoorganizarse, aprender, adaptarse y transformarse. Y por eso me gusta mucho este concepto de transformación, porque la idea es que el análisis espacial, el análisis del territorio, nos permite encontrar maneras para contribuir al sistema para que pueda autoorganizarse mejor. No para que llegue el doctor Calderón venido de Inglaterra a decirte, hey, tú puedes hacer esto, territorio. No, más bien vamos a encontrar mecanismos para que se autoorganice el territorio, aprenda, se adapte y se transforme a nuevos paradigmas. Entonces, ¿en dónde tenemos que poner en práctica este análisis espacial que les digo? ¿Dónde podemos estudiar? ¿Cómo podemos intervenir los sistemas socioecológicos para hacerlos más resilientes, más para transformarlos, verdad? Bueno, pues hay una noción de la estructura del sistema. Ahí impacta muy claramente el análisis espacial, en este movimiento complejo que tienen los sistemas de un régimen a otro, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la manera en la que podemos insistir en la dinámica del sistema, es decir, en cómo se mueve al interior, ¿verdad? En este movimiento panárquico, el sistema, para poder transformarse a ser otro sistema más resiliente, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuestiones de gobernanza y manejo y tiene que ver con el análisis. Y en estos dos ejercicios, el análisis espacial es central, ¿verdad? Porque el análisis espacial nos va a dar la idea, nos va a dar la evidencia empírica de que la transformación es posible, ¿verdad? Por un lado, la gobernanza y el manejo nos va a permitir manejar la resiliencia por medio del análisis espacial, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos al respecto. Y en el análisis vamos a ver cuáles cambios de régimen y qué colapsos se vienen. Imaginen, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene esta estructura muy compleja en términos de agua, nada más. Vamos a hablar solo en términos de agua. Si yo les preguntara a ustedes, ¿se viene un colapso hídrico en la Ciudad de México? Todo el mundo diría que sí, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿Por qué tenemos que tener un colapso en la Ciudad de México cuando sabemos que éramos un lago y que 6 veces más agua de la que se consume cae en forma de agua? ¿Por qué tenemos que tener un colapso hídrico si tenemos estas condiciones territoriales e históricas que nos hacen diferentes al resto de las ciudades? Vamos a cerrar con ese ejemplo esta presentación. Y por otro lado tenemos la parte de la transformación. El análisis espacial nos va a ayudar a navegar la transformación, ¿verdad? O a evaluar la resiliencia socioecológica. ¿Dónde sí tenemos que reforzar la resiliencia socioecológica y dónde no debemos reforzarla porque es dañina para el sistema? Pensemos, por ejemplo, en dónde tenemos que uno de mis grandes, de mi hermano, de hecho, es Ángel Endara, que hace estudios sobre la salud forestal, ¿verdad? Y entonces él es uno de los grandes expertos que dice dónde debemos talar, ¿verdad? Y entonces uno diría, ¿pero por qué tienes que talar el bosque? El bosque tiene que estar prístino, intacto. Pues no, hay que evaluar dónde la resiliencia tiene que erosionarse para que el bosque pueda sobrevivir, dónde hay plagas, donde hay afectaciones muy importantes de descortezador, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que talar. Claro que nosotros en este afán por talar, pues pensamos que talar es quitar por completo el bosque y no va por ahí. Ahí es necesario hablar de la evaluación de la resiliencia socioecológica. Y en cada uno de estos cuadros de colores, el análisis espacial es importante. Y en las próximas diapositivas les voy a dar ejemplos. Para cerrar el tema de la transformación socioecológica, me gustaría dejarlos pensando en esto de las tres esferas de transformación. Es decir, Karen O'Brien y otros que estamos trabajando ahorita en el Intergubernamental Panel for Ecosystem Services and Sustainability
que es una ala de la ONU encargada de analizar los servicios ecosistémicos y la sustentabilidad. Estamos trabajando con esta idea de transformación y de las tres, para llevar a cabo una transformación real, tenemos que pensar en tres esferas de transformación. Tres esferas que son más difíciles o menos difíciles de cambiar. Y les pongo la primera, que es la más fácil, como ven en esta gráfica de la derecha, en la más fácil de cambiar es la esfera práctica, la que incluye las soluciones técnicas. ¿Dónde vamos a poner un invernadero? ¿Dónde vamos a poner un tiradero de basura? ¿Dónde vamos a poner una planta de generación de energía solar, por ejemplo, ¿no? Estas son las soluciones prácticas a la sustentabilidad. Después necesitamos transformar la esfera política, que como ven toma más tiempo de cambiar y es más difícil de cambiar, porque incluye las estructuras y los sistemas, las leyes, ¿verdad? Y por último, la más difícil de cambiar es la esfera personal, porque incluye creencias, valores, cosmovisiones. ¿Cómo vamos a transformar la idea de los mexicanos para poder tener dos botes de basura extras para separar la basura? Es muy difícil porque es un problema cultural. Muchos alumnos míos me han dicho eso por años. Es un problema cultural. No es tan así. Es decir, necesitamos una motivación que no tenga que ver con el dinero. No necesitamos una multa ni un incentivo económico para lograrlo. Necesitamos un cambio verdadero, ¿verdad? Algo que suena a discurso político de algún político que no voy a decir el nombre ahora, pero que, vamos, es una de las grandes decepciones de mi vida, es la transformación que desde el discurso político se ha manejado, porque en ningún momento se piensa en estas tres esferas. Es solamente un discurso y nada más. Pero no me voy a ir para allá porque me voy a salir del tema. Vámonos con los ejemplos, ¿sales? Vámonos con los ejemplos en cómo se puede aplicar el análisis espacial en cada una de estas tres transformaciones socioecológicas, ¿verdad? Y en cada uno de estos ejemplos les voy a presentar algunos artículos que se han publicado por ahí o incluso que yo he participado en algunos para entender esta transformación, ¿sale? Cuando se habla de soluciones técnicas, como les digo, puede ser cuál es la posibilidad de producir agricultura en un espacio. Y entonces tenemos estas imágenes fantásticas de trabajos con raster, ¿verdad? Que lo que hacen es analizar dónde debe ir el cultivo. O bien, como hace Moreno Navarro en Andalucía, analizar cuáles son las mejores alternativas de cambio en el sentido de las avenidas. Y eso es análisis espacial, ¿verdad? Pero son soluciones prácticas. Cuando hablamos de la política, ya se complica un poco más la cosa y dirás, pero ¿dónde puedo usar el análisis espacial que aprendí en geografía humana o en estudios socioterritoriales para cambiar la política? Bueno, simplemente la política pública de basura, este es un ejemplo fantástico publicado hace un par de semanas en India sobre cómo se cambió en una región de India la política de recolección de basura por mapas de restricción y de potencial que estos cuates hicieron, ¿no? Otro muy interesante es en Inglaterra, ¿verdad? Este mapa de arriba tenemos el mapa del Central, del Greater London, como dicen ellos, el London Grande, ¿verdad? Y vemos en rojo cuál es el acceso al transporte público. Y entonces, gracias a estos análisis de escenario, se puede pensar cómo puede cambiar este escenario de aquí a 2031 con otras rutas de autobuses. Entonces está hablando de la política pública apoyada enteramente en el análisis espacial. Fantástico. Y tiene que ver con el tiempo, acuérdense, ¿verdad? La T, esa de T, habla de la cuarta dimensión de la que yo les hablé al principio. Necesitamos pensar en esa dimensión para que nuestros estudios de análisis espacial tengan un componente más socioterritorial. Y en la última esfera, tenemos también otros ejemplos interesantes, este de Do en este año que se publicó, sobre el uso de un espacio público, de un parque en una ciudad, ¿verdad? Y lo que vemos es cuáles son, dónde se concentra más la gente, cómo se mueve, por qué se comporta como se comporta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué impacto tiene sobre el entorno? Y este tipo de ejemplos nos ayudan a entender cómo el análisis espacial puede contribuir a la transformación basada en estas tres esferas que les acabo de comentar. Bueno, pasando a la última parte, déjenme ver el reloj, fantástico. Pasando a la última parte, que es la que más me interesa, porque de aquí tenemos que sacar más preguntas para el final de la sesión.
tres retos para el análisis espacial de sistemas socioecológicos. Y son tres muy, muy directos. El primero es ir más allá del paisaje, ver qué diferencias hay entre el paisaje y cómo es que el límite continúa siendo el principal problema de los sistemas socioecológicos. ¿Se acuerdan del diagrama este de lo local, lo regional y lo global? ¿Dónde le ponemos un límite a un sistema socioecológico para estudiarlo? Primer problema. Segundo problema, un sistema socioecológico está basado en atractores extraños. Ajá. Y no es el tipo raro que me ve del otro lado del salón, no. Es más bien este tipo de relaciones complejas que hacen que se vincule lo local con lo regional. Lo que no esperábamos, lo que no se había pensado antes y que ahora es importante en este contexto del cambio ambiental global. Y el tercer problema es el análisis espacial para la transformación socioecológica. ¿Cómo podemos aplicarlo en términos reales, verdad? Entonces, bueno, partamos del diagrama que les puse hace rato. Esto es un sistema. Si esto es un sistema socioecológico, ¿dónde están sus límites? ¿Cómo cartografiamos algo que tiene límites abstractos que no se pueden ver, verdad? Bueno, vamos a partir primero de la idea de paisaje. Ajá, esta es la metodología tradicional para el mapeo del paisaje. Tú tienes un territorio y entonces tú usas a veces fotografías, ¿verdad? Te paras desde un punto y entonces lo que alcanza a captar al ojo, a nivel de ojo o a nivel de panoramas de 360 grados, tu receptor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que alcancen a ver tus ojos es lo que define el paisaje. En este trabajo de Soreder del año antepasado, interesantísimo, utiliza fotografías para definir unidades de paisaje y entonces tomar decisiones, ¿verdad? Se identifican estas unidades de paisaje y entonces dices, a ver, ¿cómo se regula el clima? ¿Qué productos agrícolas y qué actividades de leisure se pueden utilizar ahí como para relajarse y para utilizar el espacio, ¿verdad? Entonces, en este diagrama, el paisaje es la unidad más importante para determinar estas zonas, ¿verdad? Y esto es muy común, esto es algo que nosotros mismos en geografía hemos hecho por años. El gran reto es cómo pasamos del paisaje a estas relaciones complejas de un sistema socioecológico. Les voy a poner dos ejemplos en los que yo me he involucrado. El primero es este trabajo que hicimos por ahí en la UAM Coajimalpa, un trabajo, un proyecto de la doctora Gloria Soto, que quería identificar los sistemas socioecológicos periurbanos, ¿verdad? Entonces dijimos, a ver, pues las zonas periurbanas son muy difíciles de identificar. Aquí vemos la zona urbana de Monterrey. ¿Dónde le ponemos un límite a la zona periurbana, verdad? No es que nosotros vayamos caminando un día, salgamos de la Ciudad de México y digamos, ¡ay! Ya estamos en la zona periurbana. Se piensa en la periurbana, aquellas que ya no tienen casas, que ya no tienen características urbanas, pero no es así. En zonas periurbanas hay gente viviendo, hay fábricas, hay agricultura. Entonces son todas estas zonas muy complejas de entender. Y lo que hicimos en la UAM Coajimalpa, junto con otros colegas, fue analizar, tratar de tener una idea cartográfica, ¿verdad? Aquí tenemos las zonas metropolitanas en amarillo y todas las AGEBs, las áreas geoestadísticas básicas que estaban alrededor de esas zonas metropolitanas, ¿verdad? Y entonces dijimos, ¿será que esa es la zona la zona periurbana de aquí? Y dijimos, bueno, pues no, a lo mejor necesitamos un índice compuesto de entropía, un índice que nos permita entender lo natural, lo urbano y lo agrícola, ¿verdad? Y la entropía no es otra cosa más que el ruido, ¿verdad? Es decir, ¿dónde hay más actividades de estas tres que les puse aquí, verdad? Ay, ya no me puedo regresar por alguna razón. De estas tres que les pongo, lo natural, lo urbano y lo agrícola. Donde haya una mayor concentración de estas actividades, entonces tenemos un alto índice de entropía y en el mapa se ve padrísimo, ¿no? Si se dan cuenta, algunos de estos, estos municipios, perdón, dije que eran AGEBs, pero son municipios, algunos de estos municipios están en azul más fuerte y esto quiere decir que tienen un índice de entropía mucho mayor. Ese índice de entropía nos está marcando dónde están las zonas periurbanas que queremos trabajar, ¿verdad? Y es muy interesante porque ya vemos que no necesariamente coinciden con los municipios que están alrededor, sino más bien con otro tipo de actividades
que tienen que ver más con la conexión entre lo natural, lo agrícola y lo urbano, ¿verdad? Este me gustó mucho, este de Mérida, ¿verdad? Aquí tenemos la ciudad de Mérida, su zona periurbana en azul oscuro, y los demás municipios que están alrededor que ya no pertenecen o que no tienen este índice de entropía. Esta idea no es mía, por supuesto. Me parece que por ahí Gustavo Cruz es una alternativa súper súper innovadora para pensar en estos sistemas socioecológicos, ajá, que están cerca de las ciudades, pero que no son ciudades, pero que tienen una relación muy cercana con sus núcleos urbanos. Interesante, ¿verdad? El ejemplo. Bueno, y entonces ya definimos la cartografía, y por aquí tenemos algunos más de de estas zonas periurbanas, ¿verdad? Como les mostré hace ratito. Entonces, la alternativa uno que yo les tengo al problema de los límites de un sistema socioecológico es el uso de la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Una cuenca hidrográfica no la podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Porque implica el único límite real natural que existe, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vemos el mapa del país dividido en 32 regiones, o cuando vemos el mapa de las regiones hidrográficas del país, también son 32, ¿verdad? Que corresponden más bien a límites históricos, políticos, pero no a límites naturales. Ajá. Y este es un gran problema. Deberíamos usar la cuenca hidrográfica, porque como quiera que sea, aunque hay relaciones de fuera de las cuencas hidrográficas, y hay macro y microcuencas, ¿verdad? La cuenca hidrográfica es una unidad de manejo socioecológico interesante, ¿verdad? Porque en gran medida dependemos del agua que existe dentro de esa cuenca hidrográfica, ¿verdad? Y entonces necesitamos pensar en las relaciones complejas entre el hombre y los recursos por medio del agua, que es el único límite natural que existe, ¿verdad? Y en este artículo de Retalak, que se usa en Estados Unidos utilizando una de las microcuencas del río Mississippi y superponiendo la división política, entonces podemos ver qué tipo de relaciones políticas, económicas hay alrededor de esta cuenca hidrográfica, ¿verdad? En otro ejemplo publicado por Chen este año en China, se puede ver también cómo es que la cuenca hidrográfica tiene una característica socioecológica importante que tiene que ver con este cuadro que está acá, ¿verdad? Que son los criterios para el manejo de la vulnerabilidad socioecológica. Y entonces es muy interesante porque empiezan a manejar diferentes índices, pero todo dentro de la cuenca, ¿verdad? Que son influenciados desde afuera, sí, pero que la unidad de análisis sigue siendo la cuenca hidrográfica. Uf, primer gran problema. Ahí les dejo de tarea tratar de analizar a la cuenca como el límite socioecológico por excelencia. Y me gusta mucho porque podemos partir de lo muy local, una cuenca, una microcuenca muy local, hasta una macrocuenca como la cuenca, no sé, del Mississippi, ¿no? O del Amazonas, etcétera, etcétera. Ojo, las cuencas también son movibles. Piensen en la cuenca del Valle de México. ¿De dónde viene la definición de una cuenca? Es que pues, una gota que caiga dentro de esta cuenca, entonces va a llegar a un catchment, ¿verdad? A un río, a un lago que esté dentro de esta cuenca. En la Ciudad de México, esta idea de cuenca ya se cambió, se transformó, porque el agua de la Ciudad de México llega desde el sistema Cutzamala, ¿verdad? Que son dos cuencas para allá. Entonces, de manera artificial, estamos creciendo el tamaño de la cuenca. Interesante. Segundo gran reto, atractores extraños y relaciones complejas. Tenemos este diagrama, ¿verdad?, de los sistemas socioecológicos, y en donde nos vamos a enfocar es justamente en estas relaciones que vinculan lo global, lo regional y lo local. Y aquí tenemos atractores extraños o relaciones complejas que les quiero platicar. Tal vez la más dramática de todas, que me tocó un poquito participar en este proyecto, tiene que ver con los grandes lagos en Estados Unidos, ¿verdad? Los grandes lagos que, como bien saben, tienen unas de las ciudades más grandes, más importantes que hay en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Ahí tenemos Toronto, tenemos Cleveland, Detroit, Chicago, Green Bay. Entonces, por años, la cantidad de peces en el agua había disminuido, ¿no? Y entonces se pensaba que era una cuestión de pesca furtiva. Y entonces, por muchos años, empezaron a poner políticas de regulación y multas, cárcel para el que se cachara pescando, ¿no? Tengo
primos viviendo en Chicago. Alguna vez fui a pescar con uno de ellos y me decía, yo solamente tengo licencia para pescar un pescado de este tamaño, ¿no? Y yo iba, pues fue hace muchos años, y decía, ¿pero por qué? En México podemos ir a cualquier lago relativamente limpio y pescar lo que queramos, ¿verdad? ¿Por qué acá sí? Bueno, pues los grandes lagos tienen estas restricciones y se pensaba que los peces estaban disminuyendo en cantidad por la pesca exacerbada. Se contrató un equipo internacional de investigadores y entonces determinaron que conforme las grandes ciudades van creciendo, la gente se empieza a estresar más porque tienes que viajar más a tu trabajo y entonces llegas a tu casa, eres muy triste porque no tienes una pareja y entonces tomas antidepresivos hormonales, ¿verdad? O más bien llegas a tu casa y estás feliz porque está tu pareja, pero entonces tomas anticonceptivos hormonales también. Y en estos grandes lagos que tienen las plantas de tratamiento de aguas más eficientes que hay en el planeta, que separan metales pesados, biomasa, etcétera, todo lo separan, todo lo limpian, menos las hormonas. De tal manera que conforme las ciudades crecen más, hay un mayor consumo de hormonas que se levanta la gente, hace pipí en la mañana, va directamente al lago sin filtrar. Estas hormonas son absorbidas por la biomasa local y entonces las poblaciones de peces se feminizan y entonces tienden a reducir su biomasa, el stock de biomasa de estos lagos, ¿no? Entonces, a esto me refiero con conectores extraños. Los conectores extraños son aquellos que son respuestas que no se sabía que iban a pasar, pero que están pasando y que nos están modificando la manera en la que pensamos los problemas territoriales, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que el hecho de estar tomando antidepresivos y otras hormonas iba a reducir la cantidad de peces en los lagos? Y esto tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿se puede transformar un sistema socioecológico si tiene estas relaciones complejas, verdad? Es el tercer punto que les traigo. Antes de eso, quería decirles algo en esta diapositiva, se me fue un poquito. Sí, pensar en atractores extraños, pensar en la complejidad de los sistemas socioecológicos es muy importante porque muchas veces el análisis espacial nos está dando una visión de túnel. Es decir, nosotros estamos trabajando solamente con algo que nos interesa y perdemos de vista los atractores extraños que en realidad son más importantes para determinar el estado y el futuro sobre todo, por eso tiene una T ahí gigante, ¿verdad? El futuro de los sistemas socioecológicos. Pasemos al tercer problema y último. Si se puede transformar un sistema socioecológico, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo que me encanta. En 2012, por ahí, empezó a haber un boom de los estudios de servicios ecosistémicos en Alemania, porque parece ser que la gente pues no se sabía muy bien cuáles eran los servicios ecosistémicos más importantes. Y entonces se le pagó a un grupo de investigadores dirigido por Dietrich, que es un colega ahí alemán, para determinar el comportamiento de los sistemas de los servicios ecosistémicos en todo el país. Imagínense lo que implica en todo el país conocer para qué se usa la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuáles son las contribuciones de la naturaleza a la gente? Y entonces se hace este trabajo fantástico, ¿no? Donde se cartografían todas estas áreas, todos estos cuadritos están cartografiados y caracterizados en estos grupos y entonces son vinculados con esta gran cantidad de servicios ecosistémicos que les puse aquí en este cuadro que pues no tiene sentido leer. La idea de este estudio al final fue analizar cómo es que todo se relaciona entre sí para ver dónde sí se puede pensar en el overlap espacial, es decir, dónde cada servicio ecosistémico se superpone y ahí hay problemas, ¿verdad? Entonces, en este grupo de servicios ecosistémicos que se vinculan con este otro, entonces hay problemas. Y el trabajo determinó, fue pagado por el Ministerio de la Transición Socioecológica en Alemania, ¿verdad? Que vamos, ya quisiéramos nosotros como país tener un Ministerio de Transición, ¿verdad? Que nos ayude a entender los problemas del cambio ambiental global. Pero este estudio en particular lo que buscaba era comprender el comportamiento de las personas en torno al análisis espacial, en torno al uso de sistemas de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Como la tala de madera, el uso de agua potable, etcétera, etcétera. En este sentido, y tratando de resolver esta pregunta ya con un ejemplo más local, de si se puede transformar los sistemas socioecológicos, la semana antepasada Laura Quiroz presentó este trabajo que publicamos ella y yo
sobre los servicios ecosistémicos del poniente de la Ciudad de México, donde el caso de estudio es justo el poniente, y vemos en este mapita dos escalas, la escala local, que es el espacio construido, y la escala regional, que es la que abarca acá entre nos la imagen satelital. Lo que obtuvimos, los resultados son dramáticos, ¿verdad? Casi 3% de alta calidad, que corresponde a las barrancas, que es algo que no se puede construir, y el resto no tiene buena calidad. Tiene casi 61% de la infraestructura verde en la ciudad, o en esta porción de la ciudad, no tiene buena calidad, es de baja calidad en términos de su provisión de servicios ecosistémicos. Y bueno, algo que le faltó por ahí decir a Lau es esta idea de las oportunidades de transformación que estamos perdiendo en las ciudades, ¿verdad? Y tiene que ver, seguramente ustedes han visto estos camellones que se construyeron en Revolución y Patriotismo para separar el flujo vehicular del el flujo de bicicletas, ¿verdad? Entonces, el flujo vehicular se separó de las bicicletas con esta infraestructura verde, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, pues al lado de yo seguí la construcción de estos camellones. Abajo de las plantas hay una cobertura de tierra para que se puedan nutrir. Estas plantas se tienen que cambiar dos veces al año porque son flores, nada más sirven para florear y ya. Abajo de la tierra está la pumita y estos tubos de filtración, ¿verdad? Para que en tiempo de aguas no se inunde, no se conviertan en grandes albercas estas estructuras. Y en una ciudad donde necesitamos reinyectar agua a los mantos freáticos, hay una capa de concreto y abajo el pavimento. Es decir, estamos perdiendo oportunidades de conectar el subsuelo de nuestra ciudad con el suelo, ¿verdad? Porque necesitamos infiltrar agua y esta era una gran oportunidad para hacernos más resilientes hídricamente y la perdimos porque pues, los arquitectos paisajistas están pensando solamente en el valor del territorio, ¿verdad? Y en la belleza escénica de la ciudad, más no en su potencial función. Y aquí tenemos un gran problema. La respuesta es sí, estamos perdiendo oportunidades. Y de esta manera vemos a Claudia Sheinbaum en abril del 2021 diciendo, llamando a la Ciudad de México, estamos en sequía grave, por favor, cuiden el agua, ¿no? Y el 17 de septiembre visitando zonas inundadas en la Ciudad de México. Pero eso sí, ¿no? El discurso sigue siendo el mismo, no se detendrá la transformación de la Ciudad de México. ¡Ah! Cuando se habla de transformación es como cuando Peña Nieto hablaba de resiliencia. Poco a poquito se me seca el lado izquierdo del corazón, ¿verdad? Cuando Sheinbaum o López Obrador hablan de transformación sin una real idea del potencial que tenemos en términos socioecológicos para transformarnos, no solamente como país, sino como sistema socioecológico global, como decían mis colegas de Estocolmo. Entonces, bueno, ya para cerrar y dejar un espacio para preguntas, algunos puntos para dejarlos pues un poco reflexionando sobre lo que les acabo de decir. Vivimos en cuatro dimensiones, tres de ellas son territoriales y una es temporal, y eso es muy complejo. Nuestros estudios de análisis espacial tienen que tener en consideración estas cuatro dimensiones para poder llegar a un conocimiento mucho más profundo del territorio. Y sobre todo de estas relaciones complejas, de estos atractores extraños que son más importantes para un sistema socioecológico, ahora más que nunca, para entender el cambio global. Es decir, el problema que vemos en nuestra colonia está conectado con el problema global del cambio ambiental. Número dos, la política pública ha usado de manera lineal el análisis espacial. Es decir, tenemos esta visión de túnel donde perdemos el potencial del análisis espacial. Y es momento de pensar en sistemas complejos, es momento de pensar en incorporar lo social a lo ecológico, pero de una manera técnica aplicada por medio del análisis espacial, y sí se puede, ¿no? Ahí está la gran disyuntiva, es que se sigue usando de manera lineal, pero se tiene un potencial tremendo para repensarse, ¿verdad? Es necesario repensar nuestra idea de sustentabilidad, urgente, ¿no? Pensar que no hay nada fuera de lo ambiental, es decir, la base de todo es la biosfera. Dentro de esa biosfera estamos nosotros como sociedad y dentro de nosotros como sociedad está ese núcleo económico que es el que nos está haciendo el queso, básicamente, ¿verdad? Entonces es necesario repensar esta idea de sustentabilidad que limita la política pública, ¿verdad? Todavía. La transformación debe pensarse dentro de la inequidad, ignorancia y sorpresas del antropoceno, como en el caso de los grandes lagos, ¿verdad? Y muchos otros que podríamos aquí
discutir. Y por último, para que Ícaro pudiera volar, debió primero imaginar cómo construir sus alas con base en cera de abeja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, ahora más que nunca necesitamos utilizar el análisis espacial, pero de manera innovadora. ¿Cómo lo hacemos de manera innovadora? Partiendo de un concepto complejo como lo es un sistema socioecológico. Y bueno, los dejo con esta cita del profesor Mahir Nagendra, que nos daba justo a los miembros del IPES hace poco un seminario sobre transformaciones, y decía: sabemos más sobre ciencia que las imaginaciones que dan forma a las transformaciones. Y sin embargo, somos humanos. Las acciones humanas están moldeadas por la imaginación. Y aquí tenemos uno de los libros favoritos de mi hermano, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. 1869, Julio Verne publica el libro. Y en 1954, el Nautilus de verdad se lanza desde Estados Unidos. Y bueno, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Y dejo de compartir mi pantalla para ver si hay algún tipo de preguntas, comentarios. Y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Rafael, por la plática. Yo creo que hubiéramos necesitado varios jueves geográficos solo para la tuya. Sí, tal vez. Cada día, pues, qué pena, una disculpa por eso. Diferente, ¿no? Cada diapositiva es una sesión diferente. Antes de pasar las preguntas, los que tengan preguntas en el Zoom, si las pueden poner en el chat, se agradecería. Y los del Facebook igual, si pueden poner las preguntas que quieran hacer en el chat del Facebook, luego ya las trasladaremos al Zoom. Y con tanta gente que hay, yo creo que una pregunta por minuto ya la estamos una hora más, ¿no? Bueno, la verdad que me he quedado un poco pasmado de la cantidad de cosas que hay que hacer y lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, ¿no? Bueno, me dice Jocabet que hay muchísimas preguntas. No sé si empezar yo o dejar paso a... Pero mira, rápidamente. Muchas cosas que explicas tú, las trato de explicar yo en mis clases con mi torpe lenguaje y vocabulario, mucho menos técnico que el tuyo. Pero hay un concepto que a mí... bueno, hay dos conceptos que yo trato de infundir en las clases. La primera, que estamos ante un colapso territorial, ¿no? Un colapso territorial que está producido por el propio sistema capitalista. Colapso territorial significa, básicamente, que lo que trata de hacer el propio sistema capitalista en todos los ámbitos es empobrecer la diversidad ecosistémica, social, laboral de nuestro mundo. Cuanto menos complejo sea, más fácil es al sistema poder vivir del cuento, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? Y aprovechando de que has hablado de los bosques, ¿no? Lo que hacían los taxónomos antiguamente, los que se dedicaban al cultivo forestal, era poner el bosque en estado de máxima productividad posible. Y poner el bosque en máxima productividad posible significaba reducir un poco la complejidad para que fuera hacia más. Siempre hacia más, ¿no? O sea, rejuvenecer siempre los bosques, para que estuviesen siempre produciendo. Y de alguna manera, el sistema capitalista hace un poco igual, ¿no? Reduce la variedad, supuestamente con la intención de que a partir de ahí salga la diversidad. Pero en realidad no funciona así. En realidad es mucho más complejo. Y luego la otra idea, que tiene que ver con la última diapositiva que has puesto de política pública, bueno, con varias cosas que has dicho, es que para que se haga una política pública adecuada, se requiere primero, por parte de la ciudadanía, una cultura política. Cultura política que exija sus derechos, que pida sus, bueno, lo que tenga que pedir para los servicios que haya de tener en su colonia, etcétera, etcétera. Segundo, una cultura territorial que no tenemos, ni tenemos a nivel de ciudadanía ni tampoco a nivel político. Y finalmente,
una cultura, una política territorial. La política territorial sale de la cultura territorial y de la cultura política. Entonces, lo planteo así, como primer aperitivo de preguntas, a ver cómo lo manejas tú desde los sistemas socioecológicos. Fantásticas preguntas. Una de ellas, la empiezo por la segunda, que es sobre esta cultura territorial política y que yo más que cultura territorial, yo hablaría de ciudadanía territorial. Es decir, el hecho de conocer dónde estamos sentados, cuáles son las condiciones geográficas, sino en términos técnicos geográficos, ¿verdad? Los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de tener esta concientización territorial de la que hablas, ¿no? Entonces, hay dos, es un cuchillo de doble filo. Como dice Federico de Puebla, es cuestión de cultura, concientizar a los dirigentes sobre los temas de un mundo finito. Por años, desde el 87, la idea era que nuestro futuro común fuera la base para la política pública, pero se veía de manera lineal. Y hay muchos procesos de política pública que siguen siendo lineales. Es decir, pensemos en la restauración ecológica y en estos bosques infinitos de eucaliptos que se siembran para restablecer las funciones ecológicas de un ecosistema. Y es perder, como bien dices tú, la diversidad ecológica, ¿no? Y con la diversidad ecológica perdemos diversidad cultural y con la diversidad cultural perdemos diversidad social. Entonces, miren, esta última pregunta de Pera, por supuesto, aquí la situación es tratar de entender que si nosotros tenemos patrones complejos y los entendemos como ciudadanos, le damos valor a lo económico, a lo social y a lo ecológico, pero en este contexto de que la biosfera es la base de todo, pues tenemos un punto a favor. Federico, más bien la idea sería que alguien de ustedes le mueva el tapete esto que les acabo de decir, o alguno de mis alumnos de hace 10 años de la UAM Iztapalapa, y que ya estén ahorita en puestos de toma de decisiones, ¿verdad? Ahí está el gran reto. Los necesitamos a ustedes en esos puestos de toma de decisiones. Ahora, hablando un poquito más de sistemas socioecológicos, el libro de Garrett Diamond sobre cómo las sociedades deciden colapsar, tiene un montón de ejemplos de culturas alrededor del mundo en la historia, los mayas, y el más dramático de todos, que es el de los Rapa Nui en la isla de Pascua, cómo las sociedades colapsan. Y colapsan porque no hay esta ciudadanía socioecológica, ¿verdad? No hay esta concepción de dónde estamos plantados y qué importancia tiene, no nada más el bosque que veo aquí desde mi casa en Iztapalapa o el Cerro de la Estrella, sino más bien el macetero que está fuera de mi casa. O sea, ese macetero que tiene una planta y que tiene un árbol que nunca florea, tiene una importancia socioecológica porque nos conecta mejor con el entorno, nos hace más diversos y nos retroalimenta mejor. Entonces, teniendo estas concepciones complejas de un sistema socioecológico, contribuimos a conformar esta ciudadanía socioecológica que nos va a llevar a transformarnos. O sea, esa es la idea, transformarnos. En fin. Pero sí, tiene razón. Nos podemos tomar una botella entera platicando esto, ¿no? ¿Cómo? Veo que ahí están llegando más. Mario, o sea, tienes la mano levantada. No sé. Del chat, ¿no? A ver. Dice Donatiu García. Si una transformación pudiera ser no deseable, ¿la resiliencia no sería más bien evitar la transformación a través de cambios adaptativos que permitan mantener el sistema en su esencia, estructura y función? De acuerdo, por supuesto. La resiliencia se separa del concepto de sustentabilidad cuando la sustentabilidad es siempre buena. Es esta idea de que vamos a estar mejor, vamos a ser sustentables. No, la resiliencia a veces es mala, ¿no? Entonces, ahí hemos venido, tenemos históricamente un devenir de transformaciones negativas, ¿no? Siempre, o sea, el rollo de talar el árbol es transformar un bosque a una cosa indeseable, por supuesto. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Pues reforzamos ciertos patrones de resiliencia que nos van a permitir transitar a una transformación deseable, ¿verdad? El gran problema es cómo salir de un régimen que es muy difícil de salir y que es muy resiliente, como la pobreza, por ejemplo. Estar en una situación de pobreza es muy difícil, le puedes inyectar dinero, transferencias de efectivo, educación, y es muy difícil salir de la pobreza.
por muy complejo que sea el concepto, el análisis espacial nos ayuda un montón en esto. O sea, hay ejemplos de análisis espacial que hablan de pobreza y que lo están vinculando con el entorno, cómo es que la gente está utilizando sus recursos, etcétera, ¿no? El trabajo por ahí de Ángel Endara, pues busca justo eso, tratar de vincular los datos más duros de cuánto mide un árbol con los datos más subjetivos, como qué es lo que percibe la comunidad sobre su bosque. Y este tipo de, estudios de análisis espacial nos ayuda a entender mejor cómo pensar en transformaciones benéficas. Ahí está el gran rollo. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice Federico de Puebla. ¿Es cuestión de cultura concientizar a los dirigentes sobre estos temas de un mundo finito? Como decía al principio, es muy difícil. Es muy difícil porque los políticos siguen pensando, como les puse en la diapositiva por ahí, en las penúltimas diapositivas. El ejemplo de la jefatura de gobierno pues es el más dramático tal vez ahorita, ¿no? Por supuesto, el del presidente es todavía peor. Pero esta noción de transformar está completamente errónea, ¿no? Porque no tiene una base no parte de esta idea de la importancia de lo ambiental, de tal manera que ahora pues, necesitamos un Tren Maya, un corredor interoceánico, un nuevo aeropuerto, cuando en realidad la base del desarrollo debería plantearse desde lo ambiental, desde esta base ambiental que les digo. Es muy complicado, pero es mucho más fácil que ustedes se conviertan en tomadores de decisiones. Ahí está el rollo, ¿no? Bueno, a propósito del comentario que has dicho, ¿no? Recuerdo a un famoso ponente que dijo que esto del Plan Nacional de Desarrollo era una empanada mental. No sé quién lo dijo, pero fue, creo, bastante acertado en el comentario. Yo no quiero entrar en polémicas, pero pienso que es una empanada de tinga. Dice José Soto, si una transformación pudiera ser no deseable, la resiliencia no sería más bien... Está dicho, ¿no? Está dicho. Okay. Bueno, ¿quién checa? ¿Cómo conectarías el paisaje como concepto con los sistemas socioecológicos? ¿Son conceptos complementarios o debemos superar el concepto de paisaje? No se tiene que superar, por supuesto que no. Menos viniendo de la autoridad del paisaje en México, ¿no? Jamás podría yo desatarle las agujetas a Martín Checa sobre esto, pero yo lo he platicado con él en muchas ocasiones. Es decir, el paisaje se constituye como una unidad espacial, como una unidad de interpretación espacial, ¿verdad? Que nos ayuda a entender mejor un sistema socioecológico. Es decir, digamos que el sistema socioecológico es la sombrilla teórica que abarca o que engloba a los paisajes. El paisaje es esencial. Del paisaje se derivan formas diferentes de entender el territorio, porque al final es la expresión visual del territorio, ¿verdad? Pero sí se tiene que entender que el paisaje es una de las unidades funcionales de un sistema socioecológico. De tal manera que lo que no vemos a través de nuestros sentidos, lo estamos perdiendo y es muchas veces muy importante para entender el territorio. Es decir, cuando yo veo el paisaje desde aquí, desde la ventana de la casa de mis papás, veo social, natural y económico, ¿verdad? Pero fuera de esto que alcanzo a ver, hay conexiones extrañas, conectores, atractores extraños que hacen que el sentido del territorio sea distinto. O sea, yo pienso que es súper complementario. Lo que sí, yo estoy de acuerdo en Martín en que el paisaje debería ser una unidad de toma de decisiones, incluso más importante que el municipio. Más importante que el municipio. ¿Por qué? Pues porque la división municipal deriva directamente de historia, o sea, y de conflictos territoriales y de política. El paisaje no, el paisaje abarca varios municipios a veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el gran reto. ¿Cómo formulamos política pública con una idea de paisaje? Pero bueno, afortunadamente es algo que le dejo a Martín, que es mucho mejor que yo en eso. De todas maneras, en algún punto reproduce una frase de Georges Bertrand, ¿no? Que decía que somos geógrafos gracias al paisaje, porque el paisaje nos hace llegar al territorio y entrar también en la parte social, ¿no? Entonces,
Yucatán es muy... Yo me iría... Muy acertado, claro. Yo me iría un paso antes, literal, a lo que tú le comentabas a Laura Quiroz. El geógrafo se hace caminando, pero para caminar tienes que ver el paisaje. No hay más, ¿no? A ver, siguiente pregunta. A ver. Nos dice, no sé qué nos dice. ¿Cuál es la actual inserción del concepto de los sistemas socioecológicos en las actuales políticas ambientales de México? Pregunta complicadísima. En México es nulo, nulo, nulo. Nosotros seguimos basándonos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y el equilibrio ecológico es un concepto que su mismo autor, Buzz Hollings, decidió tirar por la basura 10 años después de formularla a finales de los 60. Imagínense, llevamos 50 años basando nuestra política pública en un concepto que su mismo autor tuvo que reajustar, ¿no? Porque sabemos que el equilibrio ecológico no existe. Si en esas estamos en términos ecológicos, imagínense en términos socioecológicos. Hay muy poco en realidad, pero donde sí les puedo decir es que hay ejemplos de trabajos basados en ideas socioecológicas, en resiliencia socioecológica, que no están en la política pública, pero que están en los esfuerzos de comunidades locales. El caso, por ejemplo, del Canal Nacional, que es un caso fantástico de recuperación socioecológica, interesantísimo. Busquen por ahí el grupo de la Fundación de la Rosa, que son los que están trabajando con el Canal Nacional. Interesantísimo caso de cuestiones socioecológicas. Entonces, encontramos más ejemplos de uso de concepciones de resiliencia socioecológica en comunidades locales que en la política pública, desafortunadamente, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en una comparación que hice de la primera ley de la primera ley HEPA del año 88 y del año 96, ¿no? Lo único que se hizo fue cambiar la palabra ecológico por lo ambiental, básicamente. Pero no cambió prácticamente nada. Bueno, se introdujeron cuestiones de corresponsabilidad, ¿no? Y la denuncia ecológica, pero fuera de esto, no hubo un cambio más que de nombres, ¿no? O sea, donde ponía sustentable, antes ponía equilibrio. Y donde ponía, no sé qué, ecológico, pusieron ambiental. Entonces, ¿qué tipo de ley es esa que tampoco se ha adaptado ni a las circunstancias del cambio en la forma de apreciar los problemas que nos rodean, ¿no? Y lo que estamos viendo es que si una legislación está basada en una idea errónea, produce más daños de los que intenta resolver, ¿verdad? O sea, si tratamos de proteger el equilibrio ecológico, entonces terminamos con plantíos gigantescos de eucalipto. Claro. ¿No? Porque la idea es tener más árboles. Y aparte, proteger es la diversidad, la conectividad y la retroalimentación. Recuerdo un libro, no recuerdo el autor, que se llama Elogio del Desequilibrio, que habla de, es un libro muy pequeñito, es fácil de leer, bueno, fácil porque son pocas páginas, pero muy complejo en la necesidad de que las cosas estén realmente desequilibradas, porque sin desequilibrio tampoco los sistemas evolucionan, ni tampoco se adaptan, ni tampoco hay resiliencia, ¿no? Claro. Entonces, es una cosa muy divertida esto del desequilibrio. Apostamos por el equilibrio porque nos dice, bueno, estamos así estables, ¿no? Pero el sistema y la propia vida no es equilibrio, es un continuo desequilibrio, ¿no? Siguiente pregunta. A ver, Iván Sánchez dice, ¿cómo incorporar el enfoque? Oh, este ya ha dicho, este ya está dicho. Alexis Kuzba Verdugo, ¿cómo se puede relacionar las zonificaciones del paisaje con la geografía física crítica? Vaya pregunta. Otra difícil. Me remite a mis clases de geomorfología de la licenciatura, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. A ver, estamos viendo el desastre en el Cerro del Chiquihuite de la semana pasada, por ejemplo. Es un buen ejemplo empírico que nos muestra cómo el análisis espacial tiene una gran conexión con cuestiones geomorfológicas. Es decir, este tipo de procesos, hoy en la mañana veía la televisión y la reportera decía, es que es impredecible este tipo de cosas. Claro que se puede predecir, claro que todos los estudios geomorfológicos que tenemos en el país pueden predecir este tipo de cosas. Un colega mío de la Facultad de Geografía dice, yo cuando se inaugure el tren México-Toluca, jamás me voy a
subir, porque conozco la dinámica de ladera que existe en tal y cual columna del tren, y yo ni loco me subo, ¿no? Entonces, el conocimiento de los factores geomorfológicos es muy importante para tomar decisiones. Pero otra vez, los planeadores, los arquitectos, la política pública está solamente enfocada en arquitectos a veces, ¿no? En arquitectos paisajistas, y ahí hay un gran problema. Ahora, no quiero hablar mal del paisaje. El gran problema, como van a ver después en la plática del 1 de octubre, es justo que el paisaje no está bien aplicado como una unidad analítica. Ahí está el gran rollo del asunto. O sea, teniendo el paisaje como una unidad analítica real que nos permita tomar decisiones, mezclándola con conocimiento geomorfológico, podríamos haber evitado la tragedia del Cerro del Chiquihuite, ¿no? Como un... hubiéramos, ¿no? Pero bueno. Ahí está el gran problema. Ahí está la gran conexión y el gran potencial que estamos perdiendo en el conocimiento científico, en el análisis espacial aplicado a la política pública. Ahí está. Bueno, el desconocimiento del territorio, totalmente, ¿no? Lo que está sucediendo en Tula, bueno, en el río Tula, es alucinante. Claro que es un aspecto muy concreto, muy local, ¿no? Pero se han desatado una serie de conexiones de gran interés para, para su estudio, o al menos para su estudio, no sé si para resolverlo. Pues sí. De hecho, sí. Bueno, ahí igual yo gustaría mencionar una parte. Hace rato que tomaste el ejemplo de las cuencas, tenemos un déficit de agua en la Ciudad de México, pero tenemos una gran, bueno, de agua potable, agua para la población, cuando tenemos una cantidad excesiva de lluvia, excesiva para nosotros, ¿no? A lo mejor la dinámica de la cuenca era su dinámica normal, cuando no había población, y ahí creamos incluso socialmente un problema, ¿no? Porque ahora estás, digo, mencionando un poco el tema de Tula, realmente gran cantidad del agua que llueve en la cuenca o en la región de la Ciudad de México se expulsa por el río Tula. Entonces, Tula está recibiendo agua de la cuenca, bueno, de la cuenca a la que pertenece, del agua del consumo de la Ciudad de México, y agua que incorporamos del sistema Cutzamala, que pertenece a la cuenca Lerma-Chapala. Entonces, enviamos agua de drenaje, agua de lluvia, en una zona a lo mejor donde los asentamientos ya bordearon las zonas de río, que a lo mejor en algún momento no les parecían inundables, y con estos periodos de recurrencia que a lo mejor pueden ser muy largos, de pronto ahorita vino esta serie de inundaciones, digo, y no solo en Tula, fueron varias poblaciones, Tula es como la más importante de la región, pero al final, ¿no? Es este exceso de agua que nosotros mandamos por no a lo mejor aprovechar, digo, no es cosa fácil, no es tarea fácil, pero al final es ahí un conflicto, ¿no? Entre la satisfacción de la necesidad de agua para la zona central del país, extraemos agua de otra cuenca, la canalizamos por el drenaje, porque pues mucha solo se va eso, al drenaje, viene la parte de la lluvia, y bueno, causa un conflicto ahora en Tula, ¿no? Entonces también hay que resaltar esa parte, ¿no? Que a lo mejor en un momento no se pensó, y no es solo porque llovió mucho en Tula, sino es porque va agua de la Ciudad de México para allá, y nos evita inundaciones a nosotros hasta cierto punto, pero a ellos no. Exacto. Y yo creo que esto se puede explicar, fíjense, en términos territoriales es muy interesante este ejemplo que nos habla Giovanni, porque se puede explicar desde diversas escalas, ¿no? O sea, podríamos decir, a ver, en la escala de la Ciudad de México, la idea de dotar de infraestructura hídrica o de agua potable a la ciudad, pues es incrementar el tamaño del sistema Cutzamala, porque es nuestra principal fuente de agua potable actualmente, ¿verdad? Cuando si se pensara diferente, tendríamos que pensar en estas dinámicas hidrográficas que han existido en la cuenca desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, las inundaciones las sufrieron los aztecas igual que las estamos sufriendo nosotros, ¿verdad? Aquí la variable tiempo es importante. O sea, en lo que dice Giovanni, la variable tiempo es el factor que nos ayudaría a determinar qué es lo que está pasando. Ahora, me gustaría conectarlo esto que estás diciendo, Gio, con un comentario que hizo Mario Hernández Trejo aquí en el chat del Zoom, que habla de por qué en mi presentación las relaciones de poder parecen no tener un rol importante en el análisis. Bueno, por dos razones. Primero, porque la idea era enfocarnos en el análisis espacial. Y la segunda es que sí tiene que ver. Él cita un ejemplo muy interesante de Víctor Galás, que es un cuate mío de Estocolmo, que publicó un artículo interesantísimo de cómo los paraísos fiscales estaban generando deforestación en el Amazonas,
¿Cómo? Pues por medio de apoyar a ciertos candidatos que a su vez llegan al poder y entonces tienen intereses, ta, ta, ta. Nosotros podríamos igual encontrar estos conectores extraños en las inundaciones actuales con cuestiones de factores políticos a otras escalas. El caso, por ejemplo, de todas las empresas transnacionales que han puesto fábricas en el corredor Lerma-Toluca, por ejemplo, y cómo es que estas empresas que nunca han venido a México, los dueños nunca han venido a México, pero que tienen un poder político impresionante, forzan a que existan embalses en el río Lerma, que a su vez ahora, en un momento o en un periodo de lluvias extraordinario, entonces se inunda todo, ¿verdad? Es decir, siempre hay un factor de ecología política que podríamos utilizar para explicar lo que está pasando en la actualidad. No es nada más como dice Sheinbaum, es que llovió mucho. Pues sí, llovió mucho, es un periodo de lluvias extraordinarias, pero que se combina con todos estos procesos de ecología política que tienen un origen mucho más perverso y donde el poder, por supuesto, juega un papel preponderante, ¿no? Y pues por ahí podríamos encontrar explicaciones de ecología política a todos los riesgos y todos los procesos que tenemos actualmente, ¿no? No sé si la doctora Sheinbaum nos está escuchando, ¿eh? Habrá que... No sé si quiere abrir el micrófono la doctora, me quiera, a lo mejor tiene el rey, ¿no? ¿Has hablado del comentario de Hernández Trejo? Sí. Imagino que ya está contestado, ¿no? Dice del Facebook, ¿cómo se pueden relacionar las zonificaciones de... Ah, esta está hecha. A ver qué más. Dice, ¿cuál de las tres etapas se aplica más? No sé a qué se refiere. Esto es una pregunta de Lozada Salazar. No sé si está por aquí Lozada Salazar para que le pregunte ella. Tengo aquí una pregunta en el Zoom, que no sé si la pasaron acá, de una amiga mía, Cristina Vanegas, que le mando un saludo bien grande, no la he visto en años, también gran geógrafa. Dice, ¿cómo trabajar con datos objetivos e información subjetiva cuando es difícil de cuantificar? Bueno, justamente ayer estaba en un seminario con alumnos de diseño y de socioterritoriales y les decía, a ver, todo es cuantificable, todo es cuantificable. Es decir, si, porque siempre sale la alumna o el alumno que me dice, no, es cierto, el amor no es cuantificable. No, todo se puede cuantificar. Yo quiero más a mi perro que a mi taza, ¿no? Entonces, en sistemas socioecológicos es posible determinar factores que puedan ser cuantificables y cartografiables, y hay algunos que no se pueden cartografiar, ¿no? Todo lo cartografiable se puede medir en tiempo, en distancia, en copresencia, etc. Y hay factores de estos que acabo de platicarles ahorita que no se pueden cartografiar, como por ejemplo las relaciones de poder, ¿no? Sin embargo, si tenemos una cartografía precisa, útil, que tome en cuenta estas complejidades, entonces podemos añadirle al estudio, ¿no? A lo mejor no vamos a tener un mapa de la distribución y dinámica del poder en la cuenca del Valle de México, pero sí que podemos entender un proceso en particular mejor. Y al final, el objetivo de ocupar un marco analítico como los sistemas socioecológicos es entender mejor la dinámica territorial, más que expresarla en un mapa. El mapa, acuérdense, es útil para entender, pero bueno, no es el fin de la investigación al final, ¿no? De Carolina Uscanga. En Ensenada asistí a una clase del doctor para la maestría en manejo de ecosistemas en zonas áridas. Un gusto volver a ver. Mi tesis justo abordó el mapeo de servicios ecosistémicos en la subcuenca de Guadalupe. Y lo que encontramos es que las políticas ambientales del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, elaborados con UGAS, ¿UGAS qué son? Unidades de... ¿qué? Que nos expliquen. No me de acuerdo gestión bien, ambiental, es una UGA. Perdón. Unidad de gestión ambiental. Uh-huh. Ya regulaba el crecimiento y desarrollo de las zonas que tenían mayor presión económica y poblacional. Pero cuando cartografié la ubicación de los pozos de extracción de agua basándonos en el funcionamiento del ciclo hidrológico de la zona, así como las áreas de cultivo, se evidenció que la regulación vigente desde hace 20 años no se estaba cumpliendo. Generamos evidencia para buscar nuevos instrumentos legales para el cumplimiento de la política pública, pero es una solución a largo plazo por toda la gestión que se requiere. ¿Cómo podemos usar los análisis geográficos para obtener resultados en el corto plazo? Si quieres decir alguna cosa más, Carolina, adelante.
No, que conteste el doctor, por favor. Gracias. Carolina, muchas gracias. Siempre me da gusto encontrarme amigos, colegas que nos conocimos en el... He de decir que el último viaje que hice antes de... El último viaje que he hecho fue justamente Ensenada, donde me la pasé increíble y hubo una respuesta fantástica a todos estos choros que me aviento. Ojalá que te haya servido algo esa plática que di por allá. Y justamente tú te contestas a tu pregunta. ¿Cómo podemos usar los análisis geográficos? Púngales. Tú aplicas este rollo con un análisis cartográfico, meramente cartográfico, para entender una política pública, ¿verdad? Es decir, para entender un objeto no cartografiable, como es la aplicación de una política pública, ¡pum! De repente se te ocurre usar mapas, ¿verdad? Es el ejemplo del doctor White desde el principio, ¿no? Es decir, tratar de encontrar estas conexiones, o sea, para los estudiantes que están haciendo geografía o los que me estén escuchando que están estudiando ahorita cualquier cosa, yo creo que lo más importante es tener el conocimiento de cómo hacer el proceso del análisis espacial, pero pensando en conectores extraños. ¿Cómo es que este pozo que estoy cartografiando aquí se conecta con la política pública nacional e internacional? Si ustedes tienen en mente que existen conectores extraños, es mucho más fácil encontrar conexiones entre lo que están cartografiando y otros procesos no cartografiables. Muy cercano a lo que decía Cristina hace ratito. O sea, la idea no es tanto cuantificar, sino encontrar relaciones complejas, porque estamos todos inmersos en un sistema socioecológico. Te felicito, Carolina. Me encantaría. Mándame tu tesis. La quiero leer ya, hoy en la noche, con un café. Ok, pásame su correo, por favor. Ahorita, ahí estaba en la presentación, pero aquí lo voy a escribir en el chat. Bueno, y hay una última pregunta de Jacqueline Rubio, que dice, ¿de qué manera se puede incorporar el enfoque de sistemas... esta está dicha, esta hemos contestado esta, ¿no? Bueno, yo un comentario te quería hacer en relación al estudio de que estabais haciendo con la doctora Gloria, de las áreas metropolitanas, ¿no? De las áreas periféricas. Yo, hay un concepto que estoy aprendiendo a utilizar, el concepto, no me preguntes más, ¿no? Que es el de espacio-frontera. El espacio-frontera es un concepto complejo, porque claro, no es una línea que separa una cosa de otra, sino es una zona de transición entre una unidad de paisaje, digamos, y otra unidad de paisaje. Entonces, hay un espacio de interacción que además es muy interesante porque es súper productivo. Es súper productivo porque hay cantidad de elementos que hacen muy dinámica esas franjas. Por ejemplo, en las zonas periféricas podemos encontrar pues, actividades que no se quieren hacer en la ciudad, ¿no? Pero también los propios sistemas ecológicos naturales entran dentro de la ciudad y aprovechan esas disfunciones para seguir creciendo, ¿no? Entonces, claro, yo no conocía esto que estabas mencionando del índice de entropía, pero ¿me puedes explicar un poquito más en qué consiste exactamente este índice? Fantástico. El índice de entropía que generamos por ahí habla más bien del ruido. Es como... donde tienes menos entropía es donde una sola actividad predomina. Es decir, donde tienes una zona que es meramente urbana, solamente hay casas, entonces el índice de entropía es muy bajito. Pero si tienes el mismo espacio con 4, 5, 6, 10, 20, 50 actividades diferentes, entonces el índice de entropía es mucho más alto. Entonces, la cosa fue que nosotros los limitamos a esas tres actividades, que es al uso de suelo natural, al comercial y al urbano. Y entonces los municipios que tuvieran más entropía, es decir, que tuvieran más actividades de este tipo, espacialmente hablando, ¿verdad? Entonces esas iban a tener el índice de entropía más alto. Y entonces, entre más alto fuera el índice de entropía, más clara iba a ser esta relación entre el núcleo urbano y su zona periurbana. Y así determinamos las zonas periurbanas. Entonces, si quieres el índice, después lo platicamos así punto por punto en la ecuación y todo, pero lo más interesante de esta pregunta, antes de que se me vaya el tiempo, es que los sistemas socioecológicos son sistemas embebidos, es decir, un sistema socioecológico está embebido en otro sistema socioecológico que está embebido en otro sistema socioecológico. Es potestad del investigador, del observador, ¿verdad? Determinar hasta dónde llega ese sistema socioecológico. Pero
ese sistema socioecológico está conectado con otro, con una unidad frontera, con un espacio frontera, que es esta idea que tú tienes muy claramente de un espacio que no es una línea, no es un límite. No podemos pasar de un sistema socioecológico a otro brincando una línea, no. Se dividen y se separan territorialmente por esos espacios frontera que son espacios bizarros, que no tienes una línea, que tienen más bien estas relaciones entre los dos y que hacen este espacio súper interesante de estudiar. Los que se quieran clavar, ahí está el asunto. Espacios frontera de sistemas socioecológicos. ¡Oh! Necesito ir a escribir ahora mismo. No, hombre, vamos juntos. Claro, me encanta. No, pues mira, ya no sé si hay más preguntas en el chat. En todo caso, ya son las 3 de la tarde, ya creo que es hora de ir cerrando la sesión. Aparte, como estoy grabando, y sabes que, bueno, y saben los que están colgados aquí en el Facebook, en el Zoom, que luego estas grabaciones las trabajo un poco, les pongo un poco de títulos y tal, y las subo al YouTube de la licenciatura y están disponibles públicamente. No hemos dicho ninguna tontería, yo creo que se puede reproducir todo. Bueno, salvo las empanadas mentales, salvo eso, eso se puede borrar. No lo borres, no lo borres. Bueno, de esto todo lo demás es bastante interesante. Es una lástima que no podamos vernos más que a través de una pantalla, porque seguramente tendríamos una sala muy llena de personas y todos a punto para autógrafos, ¿no? Creo que conviene, vamos, seguir con estos temas. Yo creo que, no sé, ahora, por ejemplo, el espacio frontera podría ser dar lugar a toda una charla de varios jueves geográficos. El tema de los equilibrios y desequilibrios también, ¿no? O sea, hay muchos temas que has ido abordando que dan lugar para muchas clases o muchas sesiones de estas. Pero, vamos, te quiero agradecerte que hayas venido aquí para darnos esta auténtica lección. No sé si Giovanni quiere decir alguna cosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, agradecerte, Rafael, gracias por tu participación. Y bueno, nos dejaste también algunas inquietudes ahí para poder explorar quizá a futuro. Sí, necesitaríamos muchas más sesiones desde luego también sería fantástico que pudiéramos estar en un auditorio o algo, ¿no? Para que todos preguntaran y conocieran. Y bueno, otro punto ahí nada más como que queda pendiente es, varios insisten, ¿no? En esta pregunta, en cómo poder llevar los sistemas socioecológicos o los servicios socioecológicos al ámbito público, ¿no? O que se ejerza como tal en política pública. Creo que ahí es el paso donde generalmente muchos de los temas se atoran, ¿no? Puede haber los estudios, puede haber los datos, puede haber los especialistas, pero a veces los tomadores de decisiones realmente son los que nos hacen tropezar en ese aspecto y es difícil dar ese brinco, ¿no? Ojalá, y qué bueno que le compartes a los que están en camino o los futuros geógrafos u otros profesionistas, que ellos traten de ser también los tomadores de decisiones para que podamos llevar esto más lejos, ¿no? Incluso mencionando el ejemplo, ¿no? Retomando el río Tula, el derrumbe en Chiquihuite, ahí los datos, están las curvas de nivel, sabemos qué partes se inundan, qué partes son vulnerables a deslizamiento de laderas. Incluso en algún momento ahí hubo una barda, ¿no? En el Chiquihuite para que la gente no subiera. La barda pues la van recorriendo cada vez más. De pronto sucede algo trágico y dicen, ah, bueno, es que no debían de estar ahí o es que llovió mucho en otros lados. Pero al final, ¿no? ¿Cómo es que toda esa gente sí paga predial, sí paga uno que otro impuesto, llegó a establecerse ahí en condiciones, a lo mejor en la carrera política de alguien, y pues ahí nos hace tropezar? Entonces también sí. Ese es un punto importante para tomar en cuenta. Súper importante, Gio. Antes de cerrar esto, dos cuestiones alrededor de esto. Exploren las contribuciones de la naturaleza a la gente, que buscan, justo lo que decía Laura en su plática anterior, buscan inyectar a la política pública de estos conceptos complejos que ya se han aplicado. En Nueva York, por ejemplo, la ciudad está obligando a sus ciudadanos a no vivir a más de 10 minutos de una infraestructura verde para conectarse, retroalimentarse y hacerse más diversos. Resiliencia puesta en práctica, en política pública. Ese es el primero. El segundo es, no pongan mucha atención a lo que está pasando.
no hay que criminalizar a los que se fueron a establecer en el Cerro del Chiquihuite, ¿verdad? Porque ambos sabemos, todos sabemos en realidad, que no es un, que es una respuesta a un sistema socioeconómico que nos está obligando a sentarnos en lugares, con riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la que decía Pera hace rato de conformar ciudadanía territorial es esencial para entender los mejores procesos, para entender mejor los procesos. ¿Y quién tiene que llevar la punta de lanza en esta conformación de la ciudadanía territorial de la que habla? Nosotros, que somos los que estamos formándonos en estas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, quiero de coordinador a coordinador felicitar a Pera y a Chío por este esfuerzo impresionante. Ya quisiera yo hacerlo en socioterritoriales, gran éxito. Y de nueva cuenta agradecerle su invitación. Un paréntesis, Cristina Vanegas, sí es un homónimo, es una amiga mía de acá de México. Un placer que nos escuches desde Ecuador. Muchas gracias. Y gracias a todas y todos que se conectaron hoy para platicar de sistemas socioecológicos y conectores extraños. Espero que pronto nos podamos conectar, pero de verdad. Bueno, pues.